los registros. Para programar el simulador tenemos que saber los registros del procesador, porque se programa directo en los registros. Se programa directo al procesador, ¿ya? Registro. Son. Ese proceso de aprendizaje se aprende haciendo el práctico, por ejemplo, usted va a hacer ese práctico y cuando dibuje se va a acordar de lo que yo estoy diciéndole, ¿ya? Cuando usted dibuje esto de aquí, se va a acordar. Recuerden que cada práctico, cada dibujo arriba, un nombre y su registro, para que no me estén copiando uno que haga y le sacan mil, ¿no? Nombre y registro de trabajo. Ya fíjense, estos son los registros de propósito general. Son RAX, RBX, RCX, RDX, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14. Cuando salió el procesador Intel 80 y 86 de 32 bits, solo tenía estos registros aquí. Pero no se llamaba R, se llamaba la mitad, que era 32 bits. ¿Ya? Se llamaba EAX, MBX, SX, EDX. Tan solo es el mismo registro. Es solo que te había 32 bits. Este era 64 bits. Todos estos son 64. Todos estos son de 64. La mitad es 32 bits. Estos son de 64 bits. Si hacemos, si apuntamos a la mitad, si apuntamos a la mitad, si apuntamos a la mitad, y esto también tiene su mitad, se llama R8D, R9D, R10D, R11D, R12D, R13D. 13D, L14D, L15D. Pues estas mitacitas son de 32 bits. Todavía esto tiene la mitad. Dos. A X, la mitad de eso, de X, Sigue siendo este. Este abarca este de aquí y este de aquí, solo que está más adentro, son una caja más pequeña, luego voy a quitar. Ahora aquí hay una súmita. Y aquí sería C H L. ¿Esto de cuántos son estos aquí? Cada uno de estos. ¿Son de 4 bits o de 8? 8. ¿Cada uno vale 8? Creo que sí, ¿no? Aquí vale 16, ¿no?
Aquí se compone en H y AN, ¿no? Cada uno vale 8, ¿no? Aquí va 8 bits. Aquí 8 bits. Ya. Pero aquí ya en los R, tengo alta y baja, tengo tan solo R 8 byte, R 9 byte, R 10 byte, R 11 byte, R 12 byte, R 13 byte, R 14 byte y R 15 byte. Ya. Serían los 8 bits, ¿no? Este sería un esquema de cómo está subdividido. Este de aquí se subdivide en estos pedazos, en estos pedazos y en estos pedazos. Eso tiene que saberse la luna. Ahora, cuando estamos programando en el ensamblador, ya lo vamos a ver, todos los valores lo convierte en hexadecimal. Esa es una de su forma, ¿no?, de trabajar. Por decirle, voy a poner acá. Y mírenlo esto, ¿no? Parece complicado, ¿no? Pero en realidad este área de aquí tiene este valor y estos valores, ¿no? Ahorita lo voy a explicar. Me voy a venir acá. Voy a explicar uno, ¿ya? R a X. Entonces, R a X. Así. Aquí tiene 32 bits. Luego tiene, vamos a poner el colorcito. Vamos a ponerle que este 64 bits. Pero este mismo área de aquí está partido por aquí. Se ha partido, vamos a poner acá. Esto es todo área de aquí. Si nosotros lo vemos, 64 bits. Pero este tiene una mitad. Vamos a ponerle acá esto. Es su mitad. Y esto de aquí sería EAX, que es 32 bits. Su mitad. Esta mitad de acá. Este lado. Un poquito más grande que lo que sea equivalente. Es la mitad. Ya, se llama EAX. Y esta otra mitad tiene otro pedacito más adentro. Y esta otra mitad que se llama AX. Y este AX tiene un AL y un AH. Esta AX tiene 16 bits. Pero aquí hay 8 bits. Y 8 bits. Ya. Esa es la explicación. ¿Sabes? Como si yo tuviera mi casa. En mi casa tengo cuarto dormitorio, tengo cocina y tengo baño, ¿no? Y tengo una sala. Por decirle, si yo digo RAX es toda la casa. Pero yo puedo hacer a la mitad de la casa, puedo decir la sala y dormitorio sería este de aquí, ¿no? La otra mitad. Pero podría decir que era lo más pequeño, bueno, los dormitorios serían estos dormitorios. En realidad, puedo meter datos a todos los registros, puedo meter datos a la mitad del registro, o puedo meter datos a la mitad de la mitad, que son 16 bits, y o puedo meter datos a 8 bits o a otros 8 bits. ¿Y cuáles son así esta misma arquitectura? Son RAX, LBX, LCX, ILDX. Todo esto son de esta misma arquitectura. Si yo tuviera, vamos a hacer conmigo. Si fuera LBX, sería aquí B. Ya le voy cambiando, ¿no? B. Bien. Lo mismo sería con C. Sería la misma fila. Con B.
Entonces fíjense, RDX, RBX, RCX y RDX son las mismas arquitecturas, son que cambian los valores. Es lo mismo que le puse acá. ¿Cómo serían los R8? Los R8 ya cambian. R8. Aquí tienes 4 bits. R8. Termina escribiéndolo todo nomás. Ya, vamos a ver. R8. También tiene 64 bits, ¿no? También tiene una mitad, un R8. Se llama R8. Este es 32 bits. Tiene una mitad. La mitad de 32 bits tiene. R8W, esto es 16 bits. Y tiene una mitacita, no tiene la doble mitad como son los otros, esa es la diferencia, no tiene H y L. Tiene una mitacita. R8P, R8 bits. Y, tiene, y no solo R8, 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 R9, R10. Son iguales. Tienen esta misma arquitectura. Los R8, R9, R10, 11, 12, 13, 14, 15 tienen esta misma arquitectura. Los RAX, RBX, RCX, RDX tienen esta arquitectura. Los R8 hasta 15 tiene acá. Ahora veamos aquí. Vamos a los registros de entrada de datos, ¿ya? Aquí vamos a recordar un poco, les comenté, yo les dije muchas veces todo lo que avanzamos, que refleja en la programación, ¿no? Nada de lo que estamos haciendo no se refleja. Entonces, si yo trabajo con 4 bits, ¿no? Para un hexadecimal, para yo convertir un hexadecimal, por ejemplo, 1A en hexadecimal, para convertirlo en binario, ¿cómo tengo que hacer? Agarrar de 4 bits, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sería la A. Entonces sería el 1, ¿no? Fácil, ¿no? Así convertida, ¿recuerdan? ¿Recuerdan, no? Ya. Ahora, a mi registro, solo le entran esas decimales. ¿Ya? Con esta primera vez y única vez lo voy a hacer así. Como para básico. ¿No? Como para básico. Voy a hacer 64 y me avisa cuando ya vaya a 64. Cada cuantito es un bit. ¿Dónde vamos a ver? 4 más 4 más 4 más 4. 16 más 4, 20, 24. Falta algo, ¿no?
esto es importante, por eso es que lo estoy haciendo así. Pato, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo que hacer 16. Yes. 11. 12. 13. 14. 15. 15. El último. 16. Listo el pollo, vamos a poner aquí entonces. 1. Va a ser igual a este más. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, ponte cerca. Está copiando más, ¿no? El color más, ¿no? Aquí ahorita lo vamos a poner. Aquí vamos a poner. Vamos a dejar sin nada, esto va a ser igual. Ahora sí. 64 bits. ¿Ya? No en vano lo he hecho, ¿no? Para que entiendan. Entonces, cualquiera de estos registros, son 64 bits, ¿no? Cualquiera. Cualquiera de estos tiene estos 64 bits, así como la vista, uno por uno. Entonces, con 64 bits, ¿cuántos hexadecimales entran? Si a un hexadecimal entra, para tener un hexadecimal tengo 4 bits. Con 64 bits, ¿cuántos hexadecimales entran? Si va a ser un hexadecimal, necesito 4 bits. Y si yo tengo 64 16. Bits, 16 hexadecimales. Con 64 bits, tengo 16 hexadecimales. Entonces, por eso que van así, ¿no? 16. Ahora, la pregunta es, este aquí no le voy a tocar porque aquí tengo todo mi vida. Bueno, lo voy a tocar. Voy a poner cualquier cosa. Voy a tener que hacer un ejemplo. Si yo tuviera, a ver, si ustedes dicen que son 16 hexadecimales. ¿Ya? Si yo tuviera el valor, fíjense, y por eso ya, por eso está, yo siempre le dije, tienen que saber, ¿no? Si fuera una cadena, y esta cadena sería así, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Bueno, vamos a borrar esto, vamos a poner el tipo texto, ¿ya? Si tuviera esta cadena, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta cadena. Ustedes ya hicieron el práctico de ASCII. ¿Cuánto equivale esta cadena en hexadecimal? Ustedes fueron a la ASCII, hicieron dos tablas, una tabla mayúscula, otra tabla minúscula y una tabla de los números. Donde los números estaban en binario, estaba el cero en binario, estaba en decimal y estaba en hexadecimal. Ese era un práctico, si no me equivoco era el práctico 2. ¿A qué equivale esa cadena? ¿A qué valor es hexadecimal? Vamos, revisen su cuaderno, voy a esperar. Que vayan, revisen y miren. Quiero que me conviertan esa cadena de números en hexadecimal. ¿A qué equivale? Los alumnos que ya han llevado. ¿Nada? ¿Nada? ¿Nada por aquí, nada por allá? ¿En qué era? ¿En hexadecimal? Ah, claro, en hexadecimal. Tiro esta cadena en hexadecimal. Era del 30 al 38. 30. Dígame entonces. Sería 30, 31, 32.
33, 34, 35, 36, 37 y 38. Dice, ¿está bien o está mal? Dice su compañero que el 0 equivale al 30, el 1 al 31 en hexadecimal, el 2 al 32, el 3 al 33, el 4 al 34, el 5 al 35, el 6 al 36, el 7 al 37 y el 8 al 38. ¿Es cierto o es falso? No, está mal. ¿A qué equivale entonces? El 0 es 48, el 1 es 49, el 2 es 50, el 3 es 51. Está diciendo en hexadecimal, estás leyendo en decimal, está bien la respuesta. Sí, sí, tiene razón. Sí, está bien. Sí, está bien. Y me parece bien que en los debates uno aprende, ¿no? Les digo que no es cuestión de hacerse la bula, ¿no? El joven estaba diciendo, pero estaba diciéndolo en decimal, ¿no? No estaba malo, estaba en decimal. Estaba correcto, ¿no? Entonces lo que yo estaba viendo en decimal, entonces eso es decimal. Como está ahí. El 30 es el 0, el 31 es el 1. Y le voy a volver a repetir. El método de los Estados Unidos es la prueba y el error. Por decirlo, si ellos van a hacer un zapato, hacen el zapato y hacen la prueba. Y si en la prueba no funciona el zapato, arreglan el error, ¿no? Esa es la prueba. Y otro hace otro zapato arreglando ese error. Si parece otro error, lo vuelven a arreglar y así van hasta llegar a la perfección, ¿no? La universidad aquí también es lo mismo. Es prueba y error. A veces nos enojamos porque a veces nos quedamos en alguna materia porque no sabemos lo suficiente o no pudimos vencer la materia. Pero eso nos ayuda, ¿no? A ser buenos profesionales, ¿no? Entonces, también es una prueba de error, ¿no? Quedarse en la materia no es malo, ¿no? Es bueno siempre, ¿no? Para salir sabiendo, ¿no? Si aquí en clase nos equivocamos, no es cuestión de burlarse, compañero, ¿no? Más bien eso nos ayuda, más bien, ¿no? Porque eso nos ayuda a que otro alumno esté pensando lo mismo y diga, ah, verdad, eso yo estaba pensando igual, entonces no es eso. Entonces ya se está dando cuenta, ¿no? Del error y está subsanado. Las universidades son hechas para equivocarse. El trabajo para trabajar ya sin error, ¿no? Para eso es la universidad para que no equivoque. En el trabajo yo no tendría que tener muchos errores. Pero es esto el resultado. Fíjense, pero estos de aquí, ¿cuántos hexadecimales cuenta todos estos dígitos que he puesto aquí? ¿Cuántos hexadecimales son estos aquí? ¿Cuántos hexadecimales son? ¿9? No, todos estos de aquí. 18. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 18, ¿no? ¿Y cuánto entra en 64? ¿Estos 18 cuántos bits son estos 18? Estos 18 hexadecimales, ¿cuántos bits son? Si cada uno equivale a 4 bits binarios. 4 bits. Cada hexadecimal equivale a 4, ¿no? ¿Cuántos bits sería? 72. ¿Y esos 72 entran en estos 64 de aquí? ¿Esos 72 entran o no entran? No entran, ¿no? No entran porque si tengo 64 aquí tengo 72. A esto es lo que se le llama fuera del rango overflow. Quiere meter un valor a un registro que no entra. Todos mis registros son de 64 bits. Si yo pongo esta cadena que yo puse aquí, cada uno la convertía en hexadecimal, pero cada hexadecimal equivale a 4 bits. Y si yo tengo acá 72 bits, no entra. Tendría que quitarle una. Y aquí, ese 1 equivale a 2 hexadecimal, ¿no? Ahora aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ¿no? 8 en cadena. 8 valores en cadena equivale a 16 hexadecimal. Cada hexadecimal son 4 bits. Por ejemplo, si yo quiero meter estos hexadecimales a cada uno de estos, yo tendría que meter, vamos a meter el 30. ¿Cómo sería el 30? Aquí sería 0, 0, 0, 0. ¿El 3? ¿Cómo sería 3? ¿Sería 30 o no sería 30? ¿Sí o no? Sí. Sería el 30, ¿no? Luego sigue el 31, dice, ¿no? Este sería el 31. Luego dice el 32. El 33. El 34. El 35. El 36. El 37.
que es el último. Piensa. Eso es lo que hace internamente el procesador, va llevando como registro. Así lo va metiendo. Yo esta cadenita. Y tranquilamente, tranquilamente este podría ser un A, un RAX, o un R8, o cualquiera, R32 bits. ¿No? Yo le podría decir meter a esta cadena de aquí que tiene a RAX, así, meter esta cadena de RAX. Ustedes tendrían que meter esta cadena así. Obviamente que en nuestra programación, nosotros lo metemos directamente, los hexadecimales, no lo metemos en binario, pero cuando hacemos las operaciones, sí tenemos que saber convertir esto a binario para hacer las operaciones que luego vamos a ver, ¿no? Entonces, si yo me voy aquí a mi registro, a un RAX, que sería todo esto, te entra 16 hexadecimal, porque lo maneja en hexadecimal. A todo esto le entra 16 hexadecimal. A 32 bits le entran 8 hexadecimal. Acá le entrarían 2 y 2 hexadecimal. ¿Por qué 2 y 2? Porque con 8 bits tan solo entran 2 hexadecimal, acá con 8 bits otros 2 hexadecimal. Y aquí eso lo he puesto claro, ¿no? ¿Cómo va? Fíjense. Cuando metemos datos a los registros, lo metemos en hexadecimal. Cuando hacemos las operaciones, vamos a tener que eso hexadecimal, convertirlo a binario, hacer la operación que vamos a hacer y luego meterlo, el resultado, en hexadecimal. ¿Me entienden esa parte? Sí, no, más o menos. Entendemos perfectamente. Sí, Guillermo. Ya vamos a ver eso en la programación. Ya, vamos a ver aquí. Entonces, fíjense aquí. El resumen está hecho. Ahora fíjense aquí, dice download X64 de Google y no te pasa más, ¿no? Voy acá. Este de aquí. Yo tengo que bajarlo esto. Yo me voy aquí a este link de aquí y me lo baja el archivo, ¿no? Ya. A ver. Y este de aquí es el que me baja. ¿Quién se me baja? Me baja este archivo. Está en raro, ¿no? Una vez lo voy a hacer, una vez bajado el archivo, si yo lo descomprimo este archivo, voy a tener un archivo como este aquí. Como este aquí voy a tener un min. Pues acaso no es instalable, tan solo donde usted lo ponga ahí va a correr, preferiblemente hay que ponerlo en la unidad C. ¿Ya? Y va a tener su min GW, que esté aquí. Este archivo de comprimido es el que ya le está pasando. Va a tener toda esta carpeta. Donde va a tener un notepad más que usted le va a hacer un acceso directo, le dice notepad más. Como este es el que yo tengo acá, este de aquí. ¿Ya? Va a ser un acceso directo ahí. Clic derecho, acceso directo. ¿Ya? Y se va más arriba y va a tener un X64 de Google. Este es un depurador que depura paso a paso. Ya le da doble clic. Se va a ir aquí a cuál versión. Se va a la de 64 bits. Y también se hace aquí un acceso directo en la de 64 bits. Le da acceso directo. Y lo pone también así en su pantalla. ¿No? Una vez hace eso, obviamente que tiene que ponerlo en su unidad C, el MinGW, que es el archivo que estaba bajando. Puede abrir esto y en el notepad más es donde vamos a programar. ¿Ya? Donde vamos a programar. Usted viene aquí el lenguaje, tiene que estar assembly, porque esto tiene todos los lenguajes, ¿no? Si vemos, también va a tener un archivito básico. Va a tener un archivo básico. Vamos a ver aquí, a ver. Tipo. Es 00. A ver, ya. Fíjense. Algo así va a tener usted. Programa 0. Donde tengo tres segmentos. Ya. Segmento.data. Todo lo que está con verde es lo que está con. O sea, es el comentario. Tengo tres segmentos. Segmento.data. Segmento.data. Es donde yo me declaro mis variables que nacen con valor. Como ejemplo, aquí dice, fíjense, si yo declaro el C++,
Int es mi tipo de datos, la variable es variable, igual a 10, ya nace con un valor, ¿no? En cm.bss es donde las variables que no nacen con valor, por ejemplo, también se llama int, el tipo de datos y la variable, pero no tiene ni un valor, no quiere ni un valor, es como una reserva de memoria. Y en cm.text, donde dice my, es el cuerpo principal del programa. Este es el cuerpo principal. ¿No? Usted tiene que ser capaz de agarrar y poner así un programa como el que está aquí, mirándolo el video explicativo que está aquí. Y probar programa ese. Tiene que hacer todos los pasos que están en este video explicativo. Eso tiene que hacerlo para el miércoles. O sea que usted tiene que bajar esto mañana o ahora, mirar el video, hacer todos los mismos pasos del video, y ya yo el miércoles usted ya tiene que tener su Notepad más más, su X64, porque yo el miércoles voy a comenzar a programar aquí. Yo el miércoles comienzo a programar. Ya lo que es este, ya el lenguaje de este, programación ensamblado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Este archivo lo voy a compartir ahorita, al terminar la clase lo voy a compartir en el grupo. Este archivo. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no hay nada más, jóvenes, ahí quedamos. Ya, nos vemos miércoles. Hasta luego, jóvenes. No, ingeniero.